En este clima lluvioso se nos antojaron unas chipas mestizas, yayapos, mira, yanguirucueras, zapaitepe, bien calentitas para disfrutar con nuestra familia en esta tarde de mucha lluvia. Vamos a usar dos huevitos que batimos muy bien. Agregamos 80 ml de aceite, una cucharadita de sal, 300 gramos de queso paraguay y mezclamos todo. Amasamos unos 10 minutos y hora de moldear. Yo voy a hacer mi forma y tú vas a hacer tu forma. Paulita preparó sus formas como a ella le gusta, yo preparé unas rosquitas y las tradicionales. Agregamos un poco de anís para los que gusten, luego hacemos los moldecitos recordando a mi abuela. ¿Y quién no recuerda a la abuela con estos moldecitos bien tradicionales? Vamos al horno a 250 grados por 20 minutos nada más y ya es hora de disfrutar con este tiempito. Nuestras chipas humeantes, calentitas, pemañamina. Recomendación, no dejen mucho tiempo en el horno para que queden blanditas.